¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Duel Links. Y bueno, hoy os voy a traer, el análisis, la presentación de la baraja que salió hace un mes. Hace un mes, pero bueno, aquí os la traigo, que es la baraja de estructura de Destiny Rulers, que es una baraja que se ha visto jugar mucho este mes, ¿de acuerdo? Como sabéis, pues la baraja de Jester Phoenix, que se juega con él. Y que, bueno, la verdad es que he visto jugar mucha gente con este mazo. Es un mazo que, bueno, puede dar algún problema que otro. Pero bueno, vamos a ver lo que es lo que trae. Como sabéis, ¿qué es lo malo? Pues que solo puedes comprar uno, digamos, gratuitamente, porque vale 500 gemas, pero solo puedes comprar uno. Si quieres comprar, pues, más de dos, o sea, más de uno, perdón, tenéis que pagar, pues aquí ves los precios. Y es lo malo, ¿no? Es lo malo que no puedes conseguirlo de una manera gratuita los tres mazos, porque hay cartas que necesitas bastante. Y bueno, vamos a ver qué es lo que trae. Aún así, con una baraja podríais jugarlo, pero bueno, claro, siempre pues tendréis menos cartas, ¿no? A ver, ¿qué trae? Bueno, lo que se juega del mazo en sí son la poli, que bueno, pero la poli tenéis otras maneras de conseguirla, esa no es ningún problema. Tenéis el Bayon, de acuerdo, que es una carta muy buena. Y tenéis esto de aquí, el Celestial, que está también te da motor de robo. Ahora vamos a ver lo que hace cada carta. Luego tenemos el de esto, que también se juega. Esto creo que no se juega. Este aquí sí que se juega, creo que se juega uno como mucho. Y luego tenemos las fusiones, ¿de acuerdo? Es un mazo bueno. Bueno, es un mazo que lo he visto jugar muchas veces en Ranked, en Leyenda. Así que es un mazo que, bueno, te puede dar algún que otro problema. Así que bueno, lo podéis jugar con, como digo, con Aster Phoenix, es jugar con él. Y bueno, trae uno de estos, un héroe de destino Dogma, que está, lo que hace es que no puede ser invocada normal o colocada, debe ser invocada en modo especial desde la mano, sacrificando tres monstruos, incluyendo al menos un héroe del destino, y no puede ser invocada de otra manera, ¿de acuerdo? Si todavía controlas esta carta boca arriba durante la próxima standby phase de tu adversario, después de que la invocaste en modo especial de esta forma, divide la mitad los life points de tu adversario. Esta carta no se juega porque, como veis, es muy difícil de poderla invocar, ¿de acuerdo? Así que no se juega. Luego, las dos polis, creo que no hace falta decir lo que hace la polimización. Es la única carta, digamos, que la puedes conseguir de otra manera que no sea comprando la baraja. Luego tenemos el Bayon, que obviamente esto solo te viene en uno. Y pues tenéis que jugar tres sí o sí, creo que no sale, ¿no? Pues la poli es la única carta que no sale en, o sea, que sale en más sitios que no solamente en esta baraja. Y el Bayon, pues necesitáis tres porque es el, digamos, el buscador, ¿no? Cuando es invocada en modo normal especial, puedes mandar al cementerio un héroe del deck, ¿de acuerdo? Que te puedes mandar, por ejemplo, este de aquí, ahora vamos a ver lo que hace. Y una vez por turno puedes desterrar un héroe en tu cementerio y añades una polimerización del mazo. Así que está bastante bien. Es un doble, bueno, te hace una fully, se tira un monstruo de deck al cementerio y luego te busca una poli. Luego tenemos este de aquí, que este lo que hace, cuando declara un ataque, puedes seleccionar una carta mágica boca arriba, control al adversario, destruyela y infligir 500 puntos de daño a tu adversario si la destruyes. Mientras no tengas cartas en tu mano, excepto en el turno en que esta carta fue mandada al cementerio, la baneas juntamente con otro héroe del destino y robas dos cartas. Básicamente, tiras esto, o sea, con esto tiras el celestial y de esta manera, pues, seteas cartas y te robas dos cartas. Es una carta muy buena porque te da un motor de mazo muy bueno. Y pues se han de jugar tres, creo que se juegan tres, básicamente, en este mazo. No lo he jugado nunca porque, como sabéis, pues tenéis que pagar, como digo. Y pues no voy a pagar, no he pagado en este juego nunca y creo que nunca lo voy a hacer, así que bueno. Luego tenemos el Drill Dark, ¿de acuerdo? Esta, si es invocada de manera normal especial, invocas de modo especial desde la mano un héroe del destino con ataque igual o menor al de esta carta en el campo, ¿vale? Cosa que está bastante bien, ya que pues te hace tener dos monstruos en el campo muy fácilmente. Solo puedes usar este efecto una vez por turno, es decir, no puedes invocar con este otro y luego otro, ¿de acuerdo? Y si esta carta ataca a un monstruo en posición de defensa, inflige daño de penetración, ¿de acuerdo? Hace piercing damage. Luego estos se juegan 3 también. Se juegan, creo que el ratio son 3, 3 y 3. Así que, como veis, tendréis que compraros más mazos para poder jugar, que es lo malo. Luego tenemos el D al cubo. Si esta carta es invocada normal, también está atada como un héroe del destino mientras esté boca arriba en el campo. Solo puedes usar cada uno de los siguientes efectos una vez por turno. Puedes descartar hasta dos cartas, invoca en modo especial desde tu mano deck y o cementerio, tantos de al cubo como la cantidad descartada. Además, por el resto de este turno, puedes invocar en modo normal especial otros monstruos, excepto héroes del destino.
Y el otro efecto es que si esta carta es destruida por batalla o por efecto, puedes mandar al cementerio un monstruo de héroe del destino. Estos he visto que algunos se juegan, pero no se juega mucho. Luego tenemos este que, si no recuerdo, máximo cada cementerio. Durante el cálculo de daño, si tu monstruo héroe del destino batalla y esta carta está en tu cementerio, pues invocar esta carta en modo especial, como digo. Haz que ese monstruo no puede ser destruido en batalla y si lo haces no recibes daño de batalla de esa batalla. Si es invocada de esta forma, destierra esta carta cuando deje el campo, ¿de acuerdo? Estos los he visto jugar, creo que se juegan uno con mucho. Perdona, pues que tengo una tos increíble. Luego tenemos este de aquí, Héroe del Destino, Ángel Oscuro. Si tienes tres o más monstruos Héroe del Destino en tu cementerio, puedes descartar esta carta y después seleccionar un monstruo Héroe del Destino en tu cementerio. Lo invocas especial al campo de tu adversario en posición de defensa, al campo del adversario. Cuando se resuelve una carta mágica o efecto que actives, niegas efecto si lo haces o si no tenía un efecto, destruye esta carta. Durante tu standby phase, puedes tirar esta carta y un monstruo Héroe del Destino en tu cementerio. Cada jugador elige una carta mágica normal en su deck y la pone en la parte superior. Bien. Esto no se juega. Luego tenemos las fusiones, que esto creo que puede atacar a todos los monstruos. Durante el turno, se hace con tres héroes. Durante el turno en el que esta carta es invocada por fusión, solamente en el turno que se ha invocado por fusión, su ataque se convierte en el doble, o sea, son 5.000, al ataque original. Y esta carta puede atacar tres veces durante la Battle del Phase, pero no puede atacar directamente, ¿de acuerdo? Así que no hagáis el fallo que yo lo hice una vez en Ranked y dije, ostras, que no me he leído el efecto. Le hice enemy control y digo, te pego y te gano, pero es que no puede pegar directo, así que cuidadito. Y luego tenemos este de aquí, que este sí que es el que se juega más, o sea, es el que se saca normalmente. Que lo haces con un héroe del destino y uno monstruo efecto oscuridad. Tienen un efecto rápido, un quick effect. Puedes descartar una carta, manda al cementerio un monstruo del destino en tu mano o deck. Y si lo haces hasta el final de ese turno, los monstruos héroe del destino que controles ganan 200 por cada monstruo héroe del destino en tu cementerio. La cosa está que con esto normalmente te vas a tirar esto para dar más motor de robo y aparte pues sumar ataque. Así que no está nada mal. Y luego tenemos la mágica esta de equipo, que es, la puedes equipar a un monstruo que incluya héroe del destino en su nombre. Y si el monstruo equipado ataca, destruye una carta mágica o trampa hasta el final del damage. No se juega tampoco. Luego tenemos la de fortuna. Solo puedes activar esta carta cuando el adversario declara un ataque. Retira del juego un monstruo del destino en tu cementerio y termina la Battle Phase. Tampoco se juega, obviamente, esto. Bastante malo. Esta sí que se juega. Invoca por fusión desde tu deck extra un monstruo de fusión usando monstruos que controles como materiales de fusión. Y si lo haces, este turno este no puede ser destruido en batalla por efectos de carta. Solo pueden usar monstruos del destino como materiales de fusión para una invocación por fusión usando el efecto de esta carta, ¿de acuerdo? Básicamente te invoca esto, ¿vale? Y por último tenemos la luz negra. Sacrifica un monstruo de oscuridad con 1500 de ataque o más. Destruye todos los monstruos que fueron invocados en modo especial este turno. Como veis, muy situacional porque solo es en este turno y además de modo especial, así que bastante mala. Bueno, pues como veis, este es el mazo que si queréis jugarlo, pues tendréis que necesitar 3 de estos, tendréis que necesitar 3 de estos, tendréis que necesitar 3 de esos. Bueno, ustedes ya tienen 3 en una baraja y 3 de estos creo que se juegan. Así que tendréis que poner de vuestro bolsillo porque, como sabéis, como digo, solo podéis comprar una baraja gratuitamente, diciéndolo de alguna manera. Yo me la voy a comprar por tenerla de colección, básicamente, pero no voy a pagar ni mucho menos. Las otras barajas, no quiero gastarme dinero en esto, nunca me he gastado dinero. Bueno, pues aquí tenemos la baraja, así que bien, copiar cartas en un deck, no. Y nada, chicos, pues esto ha sido el análisis de la baraja de estructura Destiny Runes, que bueno, la podíais comprar ya desde hace casi un mes, así que nada, espero que os haya gustado. Me gustaría que en los comentarios me dejarais qué os parece esta baraja, si os parece también mal como a mí el hecho de que solo puedes comprar una, a ver si para mí esto lo cambia, cosa que creo que no. Y nada, nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao! En Barcelona voy a jugar, estamos en nuestra ciudad. Cada noche me iré a rezar por no robar tres Google más.